Y hablando de esta mega causa y de las empresas investigadas en la misma, otra de las empresas, esta vez la empresa Pimp S.A., tiene los mismos inconvenientes. Recolectores de la empresa investigada Pimp iniciaron un paro por falta de pagos. Los camiones de basura de la empresa no salen del galpón y el piquete es guiado por la agrupación de camioneros. Desde la mañana del martes, trabajadores de la empresa investigada por la Justicia Federal, Pimp Sociedad Anónima, en el marco de la causa de lavado 2, que tiene como detenidos a Jacinto Sampaio, Mónica Centurión, Facundo Sampaio y el matrimonio Alejandro Fischer y Fátima Rigacio, iniciaron una protesta debido a que no cobraron sus sueldos. Los empleados de la empresa solo cobraron 6.000 pesos desde el 15 de marzo. Los recolectores actualmente prestan servicios a la Municipalidad de Resistencia. Y el paro comenzó hoy al mediodía y sería por tiempo indeterminado. Toda la información, minuto a minuto, en esta noticia que acabamos de dar de último momento también, en Diario 21.tv.